reloj. Hay que marcar la hora. Se viene Panamá en busca del gol. Dos bombas se activaron las alarmas. ¡Hay peligro! Fútbol nace en las calles, en las canchas, en tu mente, en tu corazón. Naturalmente fútbol, desde la esencia. Es tiempo de fútbol. La Hacienda Juan Díaz, restaurante y parrillada. Teléfonos 396-6866, vía José Agustín Arango, frente al Crown Casino, a un costado del estadio Rommel Fernández, La Hacienda. Naturalmente fútbol, desde la esencia. Aquí, territorio tricolor, desde mi Panamá, le damos la bienvenida a este tu programa, Naturalmente fútbol, desde la esencia. El programa que está rodando en todas las redes sociales con gran aceptación y éxito. Esta semana, alto voltaje. Estaremos con Riabajo Fútbol Club y el segmento gustado por todos, la magia del barrio. El perfil del jugador Luis El Chaco Zúñiga, jugador de Riabajo y también selección sub-17. Y recuerde, donde quiera que ruede la pelota, ahí estaremos. MVP Production, Naturalmente Fútbol. Y gracias al camarógrafo y editor Alexander El Mago Tejada. Naturalmente Fútbol, desde la esencia. El 5 de mayo de 1999 en el Distrito de Panamá se organizó el Riabajo FC con su presidente Mario Rodríguez Rosas, con el fin de promover el deporte en dicho distrito, así como el desarrollo cultural, educativo, social. Trayectorias y logros obtenidos: en la Copa Rommel queda subcampeón en el 2003, Liga de Ascenso queda subcampeón en el 2003, clasifica entre los cuatro en el 2004 y 2005, luego el torneo de apertura del 2008 queda nuevamente entre los cuatro. El torneo de clausura 2008 queda campeón. Luego va a una final contra Orión y quedan supercampeones. Ganan el derecho a jugar el repechaje con el equipo de Plaza Amador FC, el tan recordado encuentro. Torneo de apertura del 2009, CAI versus Riabajo, queda campeón. El torneo de clausura del 2009, Orión frente a Riabajo, queda subcampeón. Y Orión Riabajo queda supercampeón. Ganan el derecho de jugar el repechaje con el Alianza FC. Torneo de apertura 2010, queda entre los cuatro clasificados, va contra Colón C3. El torneo de clausura del 2010, queda entre los cuatro clasificados, Riabajo versus el CAI. Y el torneo de apertura del 2011, va Riabajo ante Santa Gema, donde fueron campeones. Pasan a participar a la Liga Profesional de Fútbol en la temporada de apertura, quedan entre los cuatro en el 2012. Jugadores que han pasado por esta plantilla del equipo de Riabajo: Alcibiades Rojas, Cecilio Waterman, Delano Welsh, Arami Haywood, Jefferson Vivero, Fidel César, José Luis González, Nail Carroll, Anthony Basil, Vladimir Cedeño, Luis Tejeira, Miguel Moreno, Coquín, Jesús Villarruel,
Einar Benega, Rubén Osorio, Luis Valencia, Elio Watson y Marvin Watson. Y recordar también que su antiguo presidente era el señor Mario Barría. También en Riabajo hemos encontrado jugadores que han pasado por las categorías inferiores de la selección panameña de fútbol. En la selección sub-17, Jorman Aguilar, Alonso Good, Alexander Makelele, Alfredo Stephen, Iván Picar y actualmente Luis Zúñiga, a quien haremos el perfil esta semana. Y en la selección sub-20, Julio César Sánchez. Mucha más información de la viva voz de aquellos que han participado en la construcción, en la historia de este gran equipo Riabajo, aquí en Naturalmente Fútbol, desde la esencia. Seguimos en Naturalmente Fútbol esta semana. Como ya lo habíamos dicho, estamos con Riabajo Alto Voltaje. Y para nosotros es un placer, parte de la historia de Riabajo, Vladimir Cedeño. Vladimir, conocido también como Palermo. Y también, bueno, no voy a delatar la otra faceta que tiene actualmente Vladimir con Riabajo, es un secreto. Pero, Vladimir, te damos la bienvenida a Naturalmente Fútbol Riabajo. Parte de esta historia, hemos visto fotografías y demás, donde fuiste en esos años campeones desde los tiempos de Distritorial. Ahora, para que nos converse esto, y también aquí con tu hijo Jaime, que también lo vimos con buen despliegue de balón y también en la parte de los timbales. Buenas tardes, Vladimir. En el año 92 fuimos subcampeón una vuelta, pero después del 93, 4, 5, 6, 7, respectivamente fuimos invictos y campeones. En el 2002 me fui campeón goleador en la Liga Distritorial de Panamá. Y bueno, pues gracias a Dios subí al equipo de ascenso, donde hoy en día Riabajo está en Anapro. Y bueno, estoy así bien feliz, pero a la vez me siento orgulloso de ver mi equipo donde está. Y bueno, si hay que seguir apoyándolo, voy a apoyarlo. Vladimir, esta es la cancha donde juegan los chicos al fútbol en Riabajo, para tratar de buscar eso, tener, representar a su equipo en buena forma. Bueno, esta es la cancha donde los jugadores de Riabajo, algunos, hemos salido aquí y hemos representado al barrio. Como todo el mundo sabe que en Riabajo hay rentan jugadores buenos y que, bueno, Dios primero y saldrán mucho más y mejores. Bueno, pues le pido al señor Mario de corazón, que los jugadores viejos que le subimos al equipo ascenso, hoy en día está donde está gracias a nosotros, le pedimos que nos haga una fiesta, un reconocimiento a los jugadores viejos. Por favor, señor Mario, a los jugadores viejos, se lo pido de corazón. Seguimos en el recorrido de Naturalmente Fútbol, el programa que está dando de que hablar en todas las redes sociales ahora, con Rey Arosemena. Rey, una temporada más con el equipo de Riabajo, ya 2 días del inicio ante el Club Atlético Independiente. ¿Qué expectativa tienes? Bienvenido. Sí, mucho la expectativa, que como se ve son los dos equipos que acaban de subir al torneo profesional panameño. Eso va a ser un interesante partido porque viéndolo allá hay jugadores jóvenes y nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes también aquí que vienen de un profe como el profe. Reggie, tuviste una lesión, tuviste algunos años apartado de lo que fue las canchas, pero vimos un Reggie en la temporada pasada bastante dinámico, muy atrevido siempre con la esférica. ¿Qué esperamos de Reggie para esta temporada? Oh, sí, primero, ante todo, gracias a Dios, a la directiva de Riabajo, al profe Rubén Tátara, que fue el que me trajo aquí. No, ya lo mejor de mí, por eso me quedo en esta institución, porque le agradezco mucho a ellos, porque por ellos estoy jugando fútbol de nuevo. Seguimos en Naturalmente Fútbol con Roberto Stewart, jugador con gran recorrido en las canchas del fútbol panameño, en la LPF. Hoy, alto voltaje para Roberto Stewart. Roberto, iniciamos la entrevista viéndote dominar el esférico, la redonda felicidad. Y recuerdo muy pequeño cuando viajaba hacia mi escuela, estuve en el Instituto Tomás Alva Edison, me esperaba el bus ahí en la Casa de Piedra. Y ahí veía a Roberto Stewart cuando iba muy temprano con José Mare a las escalinatas de la administración del canal y también a los manglares.
hacerse fuerte, a tener muchas más condiciones para todo el recorrido y su trayectoria. Bienvenido, Stewart, en Naturalmente Fútbol desde la Esencia. Pero nada, ¿qué más te puedo decir? Este es mi pan, este siempre ha sido mi pan. ¿Qué más te puedo decir de que me dijiste que iba a la escalera de la administración? Gracias a eso llegué, no llegué tan lejos, pero gracias a eso llegué un poco lejos. Y fue mi esfuerzo para lo que hoy en día soy, lo que hoy en día he aprendido y para lo que hoy en día puedo enseñar a los chavales que vienen creciendo, lo mismo que aprendí lo, de los demás, de los mayores, que eso fue lo que me quedó. ¿Y qué más te puedo decir? Uf, me has recordado mi infancia ahí, Roberto, hoy estás en el Río Abajo, hoy estás a dos días de representar a este equipo que se le conoce como el sorprendente, el fenomenal, tantos nombres por lo que ha hecho en estas temporadas en la LPF. ¿Qué esperas con el equipo del trabajo? Bueno, ¿qué más? Una nueva bandera, ¿no? Una nueva bandera que me toca luchar por ella, demostrar lo que he demostrado en la otra bandera, dejar mi nombre en alto en este barrio, en este pueblo, en el Río Abajo. Me despido con esta, siempre fuerte, siempre se mantienes con la misma fortaleza, tanto en la cancha y bueno, se te ve siempre entrenando. Recuerdo otra anécdota para terminar detrás de la multirroja, donde se hacía la pequeña liguita, ahí fui a jugar con mi amigo Anthony y los demás. Aquellos años, eso donde se hacía mini liga, ahí también siempre se te vio con los chicos apoyando y desplegando tu fútbol. Pues sí, la fuerza que se me nota es el esfuerzo que he dado casi por 17 años en mi carrera. ¿Y qué más te puedo decir? Son recuerdos de los que me queda de por ahí difunto como Borolo, Yoyito, que son los que me inspiraron a que yo siguiera luchando y esforzándome. ¿Y qué más te puedo decir? Es que acordarme de esos tiempos, para mí me eriza, porque todavía me hace recordar que estoy volviendo a empezar. Y ya que estoy en el mejor momento de mi vida. Sí, tuve mi pasada en España, gracias a Dios, por ahí en un pueblo de mi nombre, me quedé bien, gracias a Dios la gente me quiere mucho, cuando vienen me buscan. Y qué más te puedo decir, que fui a España, ascendí el equipo en un año, ya que no conocía la temporada. Y ahí estuve con Albertito Quintero también, que estuvimos juntos, con Bonilla. Seguimos en el programa Naturalmente Fútbol desde la Esencia, ahora con Alexander González. Alexander, conocido como Makelele también en las canchas del fútbol panameño. A dos días de iniciar la temporada con Río Abajo, Makelele, muy buenas tardes. Bueno, las gracias primeramente a Dios, después a ustedes por la entrevista. Sí, siento que como usted cuenta viendo, siento que el equipo está muy unido esta temporada. Como puedes ver, hay muchos jugadores que han cambiado, hay muchos jóvenes en el equipo que venimos a aportar ese granito de arena que toda la afición de Río Abajo quiere, para ver si este año podemos hacer lo que hicimos en el primer torneo y es llevar a este equipo no tanto a la semifinal, sino a una final tan anhelada que queremos todos nosotros. Seguimos en Naturalmente Fútbol ahora con Carlos Córdoba, conocido como Calito Córdoba. Hombre, sí, gracias. Dios primero. Mi primera temporada sería mi primera temporada acá con Río Abajo. Ya había jugado en el NEA con ellos. Inclusive estuve en el ascenso, pero cosas de trabajo no pude. Ahí le vamos, ojalá y Dios depare buen futuro. Se encuentra en Río Abajo, también en la categoría sub-19, en la reserva, y de futsal. Allá tuvimos un pasaje en Escazú, Georgia, así es que ya somos viejos conocidos, Georgia, y te doy la bienvenida Naturalmente Fútbol. Esta temporada para con Río Abajo. No sé, trabajo y meterle con Dios, porque ya se empezó su primero puesto para estar por primera vez con la reserva en una semifinal, ya que no hemos tenido la oportunidad de llegar. Llevamos dos temporadas, hemos hecho un buen trabajo, la mayor, tanto la mayor como la reserva. Sí, sabemos que es un torneo difícil, venimos, como saben, dos temporadas que acabamos de ascender y creo que con los muchachos, la reserva del equipo, vamos a hacer un buen torneo. Bueno, sí, voy a, como tú acabas de decir, la palabra perfecta, aportar, ¿no? Aportar es lo que uno viene a hacer aquí, aportar un poquito, ya que el torneo pasado fue un poco irregular por la cuestión de la lesión de mi costilla, pero bueno, gracias a Dios ya mejor y hacer el trabajo y, como voy y lo repito, ¿no? aportar lo más que pueda y a ver para ver qué logro se puede hacer con el equipo de Río Abajo. Oscar, te vimos dentro del entrenamiento, de las horas de entrenamiento, practicando con los chicos. ¿Qué le dices a los muchachos que están aquí ahora en la posición de guardameta en el equipo de Río Abajo? Bueno, sí, mucha motivación, que trabajen mucho.
cosa que bueno, no es de hablar, pero creo que me faltó un poco en mi trayectoria, trabajar y bueno, ahora quiero que ellos aprendan de eso, de los errores míos y que ellos trabajen al máximo y que sean el doble mejor y que puedan hacer las cosas bien. Seguimos en Naturalmente Fútbol Zúñiga, una tarde más de entreno a 2 días del campeonato para que nos hables de eso. Bueno, sí, primero gracias por la entrevista, ¿no? Bueno, gracias a Dios me va a tocar otra temporada con Río Abajo, con el club que me dio crecer, con el que pude ascender a la LMF. Bueno, primero yo el partido que viene marcaré el gol. Zúñiga, recordamos ese gol ante Santa Gema, se te dio solamente algunos minutos y le marcas con 14 años tenías en esa ocasión, Zúñiga. Recordamos claramente eso, tuvimos en esa transmisión. Ahora un Zúñiga más con más conocimientos, ha pasado también por selección. Bueno, sí, esta temporada no jugué muchos partidos, solo las semifinales contra el Cali y la final contra Santa Gema. Gracias a Dios ese día me levanté con un ánimo y amanecí con ganas de golear y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad. Naturalmente Fútbol, ahora de la residencia de Luis Zúñiga. Luis, te encuentras en tus manos uno de los, por decirlo así, trofeos emblemáticos para ti en lo personal. El número 9 en camiseta con la selección de Panamá y una medalla, el recuerdo de los triunfos grandes a tu corta edad que has empezado a dar. Y buenas tardes, te agradezco porque has dado la oportunidad de entrar en tu residencia. Bueno, sí, primero gracias por la entrevista y bueno, sí, gracias a Dios pude lograr una de mi meta que era de chiquito estar en una selección. Luis, ¿cuáles son tus jugadores que te han inspirado en el plano local para seguir
¿Quiénes fueron los que te han ayudado, te han aconsejado para que sigas en esta hermosa carrera? Bueno, lo que más aconsejó son mi mamá, mi abuelo, mi tía, que son los que viven conmigo, que siempre han estado conmigo y toda mi familia. Luis, aquí en este barrio Villarrica, una barriada cerca de lo que es el área de Río Abajo, un barrio también difícil, seguiste los pasos del fútbol, preferiste eso a pesar de que es un barrio muy difícil, como ya lo hemos mencionado. Bueno, sí, yo seguí en el fútbol porque yo veía a mi padre cuando estaba vivo, yo estaba chiquito y él fue el que me llevaba el cuadro, él me enseñaba y me decía que no me quería ver delincuencia, y gracias a Dios logrado uno de los títulos que él quiso lograr, pero no pudo. Claro, bonito recuerdo este, lo de la camiseta. Tienes un número que es muy significativo en lo que es el fútbol panameño, el número 9, es como se conoce, un delantero de área. Luis, cada día que sales a la cancha, ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, lo primero que pienso es en triunfar, porque de cada día yo he pensado en llegar lejos, ser triunfador, y bueno, gracias a todos los partidos se los dedico a mi papá. Bueno, seguimos en la residencia de Luis Zúñiga, ahora con su señora madre, la señora Meli. Muy buenas tardes y gracias por permitir a este programa, Naturalmente Fútbol, desde la esencia, entrar en su hogar, en todos los partidos, apoyando a su hijo. Señora Meli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, siempre trato de estar apoyándolo, dándole mi incondicional apoyo, porque yo lo quiero mucho y sé que va a llegar adelante porque... Luis Zúñiga, Luis, por decirlo así, este es el pequeño lugar donde comparte con los amigos de siempre. ¿De dónde salió ese nombre Chaco? Aquí están tus amigos, le damos la bienvenida también en Naturalmente Fútbol. No, realmente no sé por qué que nací, mi papá me puso así, no sé por qué me dicen Chaco de toda mi vida. Aquí para que presentes a tus amigos con los que siempre compartes, siempre juegas al fútbol, a pesar de que estás encaminado a un nivel profesional, siempre sigues compartiendo con tus amigos. Con siete calitos, que con él crecí, nací de chiquito, estamos juntos y vivíamos en las calles, con lluvia, y a pesar de que yo sea profesional, siempre trato de, pues, si queda, echarle una birra con ellos para que... No digan que uno dice que queda arandón ni nada de eso. José Herrera, conocido como Bayo. También comparte con él al fútbol. Sí, digamos también PlayStation, todo con él. Bueno, sí, esta escuela fue que hice mi primaria hasta sexto grado. Luis, como ya habíamos mencionado, una cancha descuidada, para que igual envíes un mensaje aquí. Inició sus primeros pasos, un jugador que hoy está en la selección con mucho futuro. Bueno, sí, ya que como estaba la que está un poco reducida, yo digo que podíamos hacer una, que se puede hacer una sintética, no sé. Como no solo yo vine a este cuadro, pueden salir 10 más, Luis, 11 más. Vemos algunos tatuajes, algo emblemático, ya mencionaba nombre de familiares tuyos, pero también vemos fechas dentro de los pequeños balones que tienes en tu antebrazo. ¿De quiénes son estas fechas? Bueno, el primero es de mi mamá, el primero de agosto, el 10, que es el 10 de enero, mi papá, el 17 de octubre, mi hermanito, el 27 de enero. Que ¿Luis, un día más de entrenamiento? Bueno, sí, siempre aquí con el señor Mode, que siempre me lleva para mi entreno y... Todos los días discutimos porque no le doy suéter ni entrada de la selección, pero eso va. Pronto le va a dar suéter de la selección, sí. Seguro. Eso sí es verdad. Seguimos en Naturalmente Fútbol, un segmento que ha gustado mucho, el segmento de ¿Quién hace más bolsita? Aquí está el señor Alexander González, conocido como Makelele, el invitado especial. Y el invitado titular es el señor acá, Luis Zúñiga, conocido como el señor Chaco. Así que vamos a decir, gana Makelele o Chaco en este desafío. Cada uno agarró su pelota, para que sepa, cada uno agarró su pelota preferida. Así que en unos segundos vamos a estar viendo quién es que más hace bolsita. ¿Quién ganó? Alexander González. ¿Usted se va a ganar el señor Alexander González? Sí, me ganó. Luis,
Seguimos en Naturalmente Fútbol, ahora del Estadio Agustín Muquita Sánchez en Chorrera, previo al partido Río Abajo, Alto Voltaje en esta semana, ante el Club Atlético Independiente. Estamos en presencia del señor Mario Rodríguez, presidente del equipo de Río Abajo. Señor Mario, se avecina una temporada más para este equipo de Río Abajo, siempre haciendo cosas positivas y bueno, mostrando mucha juventud siempre en sus líneas. Correcto, nosotros somos de los que apostamos por la juventud. La juventud fue lo que en realidad nosotros nos trajo a la mezcla de juventud con jugadores ya con experiencia, nos trajo a la primera división y queremos seguir incrementando nuevas figuras. Seguimos en Naturalmente Fútbol ahora con el profesor Oscar Niño. Profesor, se avecina una temporada para Río Abajo. Conoce mucho de estos muchachos, apuesta por la juventud, ya que estuvo en la categoría sub-19 del equipo de Río Abajo. Profesor, le damos las buenas tardes y muchas gracias por estar en nuestro programa. Sí, buenas tardes. Siempre es bueno hacer una combinación de jóvenes con adultos. El joven viene impetuoso, con ganas de demostrar, y el más maduro ya sabe lo que tiene que hacer para vivirlo y lograrlo. Entonces esa combinación siempre ha sido buena. Y nosotros apostamos a que esa combinación de jóvenes que estuvieron en la reserva, con mucha trayectoria en torneos territoriales y esa experiencia que traen ellos, más lo que tuvieron acá con la reserva y en algunos partidos que participaron en la mayor, van a hacer el trabajo bien. Tenemos una buena combinación con el talento de esos muchachos. Thank you.